Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. El Museo Regional de Querétaro agradece su presencia esta tarde en el ciclo de charlas, la Academia de San Carlos y la conformación de colecciones. Me siento muy honrado esta tarde de contar con la distinguida presencia del doctor Jaime Cuadriello, quien presenta la conferencia La Academia Conservadora y la Diáspora Liberal, pintado en México, destino a Querétaro. Me voy a permitir leer una breve semblanza del doctor Jaime Cuadriello. Jaime Cuadriello es historiador del arte y doctor en historia. Desde 1990 es investigador en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como asesor académico del Museo Nacional de Arte y del Museo de la Basílica de Guadalupe. Ha sido curador de exposiciones temporales especializadas. Entre ellas, Los Pinceles de la Historia, 1999, y co-curador de Pintado en México, 1700-1790 en 2017. Es autor de 7 libros y más de un centenar de artículos sobre pintura novohispana, guadalupanismo y cultura simbólica. En 2018, ocupó la cátedra del Museo Nacional del Prado con el tema De la pintura a la era de la imagen, España, Nueva España. En este mismo recinto, recientemente, fue co-curador de la exposición temporal Tornaviaje, Arte Iberoamericano en España, en 2021. Agradezco también esta tarde la presencia de la doctora Lenice Rivera, quien nos acompaña moderando y compartiendo las preguntas de los seguidores en línea, y de quien también me permitiré leer una breve reseña. Lenice Rivera es licenciada en Historia y maestra en Historia del Arte por la UNAM. Cuenta con estudios de doctorado en Historia del Arte en la misma institución. Ha sido curadora e investigadora del Museo de la Basílica de Guadalupe, profesora en la Universidad Iberoamericana y actualmente curadora de arte virreinal en el Museo Nacional de Arte. Sus principales temas de investigación giran en torno a la pintura novohispana de los siglos XVII y XVIII, las imágenes marianas, la iconografía jesuita, los círculos artísticos entre Europa y América, la recepción y los usos de las imágenes. Muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos los que esta tarde nos siguen a través de INA TV. Los invitamos a que sus comentarios, sus preguntas, nos las hagan saber a través del chat de este mismo canal. Le cedo la palabra, doctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Al contrario, muy honrado de sumarme a los festejos del Museo Regional de Querétaro en este aniversario, uno de los museos decanos en el contexto nacional y que es depositario justamente de uno de los tesoros pictóricos más importantes de la pintura en Nueva España y en el México independiente. Bien, vamos a empezar con la proyección. Es todavía un rompecabezas por armar la forma en que, por un lado, se congregó la gran colección de pintura novohispana en la Academia, gracias a los empeños a mediados del siglo XIX de José Bernardo Couto, dentro de su programa de ideología conservadora, que supuso el rescate de la pintura novohispana, y luego ya en los primeros años del siglo XX, pues la dispersión, la diáspora de los años dorados del Porfiriato, en que muchas de las piezas, por problemas de espacio, por problemas de conservación y también por el gusto cambiante y las ideas estéticas de ese momento, tuvo que desplazarse a distintos recintos, tanto de ciudades importantes como Guadalajara, Saltillo y desde luego Querétaro. Sabemos todavía en realidad ¿cuál es el origen de esta primera remesa que salió? Pero todavía hay, en cuanto a listas y a cifras de lo que llegó a Querétaro, que parece que fueron alrededor de 60 piezas, en realidad todo un proceso de, digamos, de decisiones políticas y desde luego estéticas que llevaron. Hacia 1901, según los archivos de la Academia de San Carlos, que bien ha ordenado nuestro siempre extrañado y colega amigo Eduardo Báez Macías,
Sabemos que desde 1901, por una decisión personal de Porfirio Díaz, comisiona a Manuel Revilla, el catedrático de Historia del Arte, y al decano de los pintores en ese momento, de los profesores, que era José Guadalupe Pina, que le hagan un inventario. Un inventario. La tarea dilata hasta 1903, reciben una nueva reprimenda, y finalmente se activa el inventario, donde ya no está Revilla, parece que está Jesús, está en ese entonces profesor de Historia del Arte, formando una comisión, Jesús Galindo y Villa, junto con los pintores Gedovius y los profesores, el profesor Fabrés, que, como sabemos, llegaba de Barcelona con nuevas ideas estéticas. Hecha la comisión, hay una tutela cercana de Justo Sierra y hay un intento de venta en 1903, impulsado justo por la política modernizadora de Rivas Mercado como director y de Fabrés, y el ministro Sierra la detiene antes de que estas obras fueran subastadas, justo como manera de hacer espacio, pero también de allegarse de recursos para la academia. Alegan que son obras de bodega. El ministro de Instrucción y Bellas Artes, que Sierra, lo detiene, y ahí empieza a gestarse entre 1903 y 1904 la idea de que algunas de esas piezas fueran recogidas o destinadas a los museos o a las academias estatales. Se hace un primer listado donde algunas obras efectivamente podemos reconocerlas en Querétaro, y sí queda preciso por un documento de 1904 que dan acuse de recibo los delegados de los estados de esta primera remesa. Sin embargo, también hay documentación que hacia 1910 llegaría una segunda remesa, o estarían ya in situ, al menos en Querétaro, las obras que el conjunto de, pues, seis decenas de piezas ya están fijadas en lo que fue la Academia de Dibujo de San Fernando, en ese momento también Escuela de Bellas Artes, en la ciudad de Querétaro. Desde luego, no solo en el Ateneo Hispano, también había obra del siglo XIX, paisaje, naturaleza muerta, un retrato y costumbrismo. Y también se fueron algunas obras de origen europeo. Bien, me voy a centrar solo en las obras de tema no hispano, y llama la atención que en ese momento quienes llevaban el papeleo de la remesa hablan de obras de bodega y de desecho. No sabemos en realidad si las obras de desecho en realidad fueron desaparecidas, pero en algún momento también se da a entender que estos delegados recogieron parte del lote de desecho, como ahí se dice. Bueno, como van a ver ustedes, casi la mayoría de las piezas que mi destino fue Querétaro, fueron casi todas, tuvieron una procedencia de la afamada colección de pintura del Colegio de San Ildefonso. Y esto ya en sí mismo es bastante significativo, porque en realidad San Ildefonso era una pinacoteca riquísima. Y siguiendo las pistas, los indicios, vamos a ir armando un tipo de discurso que nos explique. Hay, desde las primeras décadas del siglo XX, de los años 10 a los años 30, muchísimas fotos que recogen la vida cotidiana de la historia de la educación en Querétaro, el salón de actos de la vieja Academia de Dibujo, en ese momento Escuela de Artes. Y ahí se ven atesoradas, pues, ya algunas de las piezas, incluso en las ceremonias cívicas. Esta, por ejemplo, de 1917, parece que está ahí el presidente Carranza, justo en los momentos de la constitucionalistas, en una ceremonia de premiación a un grupo de escolapios. Se pueden identificar en algunas otras fotografías justo las piezas que hoy conocemos.
Por ejemplo, aquí está la serie de Cabrera que venía del colegio de San Francisco Javier de la propia ciudad de Querétaro y el gran cuadro en el tema maculista de José de Ibarra. Pero sí parece que el aprecio fue inmediato, que las obras siguieron siendo muy, muy apreciadas, que estaban dentro de este recinto hasta que ya finalmente pues, quedarían integradas al Museo Regional desde su apertura. Si a mí se me preguntase y se me invitara algún día a escribir una historia de la pintura novohispana, ¿con qué cuadros de los que hoy están en Querétaro yo diría son los imprescindibles, ¿no? Y en ellos me voy a centrar porque evidentemente la cuestión es riquísima, no tenemos el tiempo para lograrlo. Y son piezas pues en cuatro tiempos, ¿no? La primera etapa de la pintura manierista, Nueva España, en el cambio del siglo XVI al XVII, luego de la pintura renovada a finales del siglo XVII y XVIII, con la presencia de los hermanos Rodríguez Suárez, y luego el gran triunfo de la pintura del mediodía del siglo XVIII, hasta la llegada a la Real Academia de San Carlos. En esos cuatro momentos, pues, me voy a detener, y en aquellas piezas que me parece que son imprescindibles, por su contribución, por su carácter programático, porque fueron piezas sumamente claves en el desarrollo de la pintura en estos cuatro momentos. Bien, de Baltasar de Chávez-Orio, cabezal y patriarca de la pintura novohispana, primer pintor que logra formular un lenguaje local, un tardo manierista, y que trabaja intensamente para los jesuitas, el típico ejemplo de un pintor docto, culto, escritor, que especula también sobre el carácter de la pintura, como la lingüística, de origen vascongado, y que fue recordado y muy citado a lo largo de todas los parnasos locales, la literatura novohispana de los siglos XVII y XVIII, incluso su prestigio llegó hasta el siglo XIX, no cabe duda que quizá una de las piezas fundamentales es este Cristo, aparentemente un Cristo en la oración del huerto, pero que en el tratamiento de Chávez logra ser tiene un carácter mucho más alegórico que propiamente cristológico, los pasajes narrativos de la vida de Cristo. Esta tabla que está en el Museo Regional debió ser obviamente parte de este. Sí está en los inventarios, es de los pocos ejemplos que tenemos de pintura en tabla en Querétaro, es la etapa más temprana de Chávez y debió ser un cuadro realizado alrededor de 1609, luego de su viaje, de su retorno, de su tornaviaje desde España a América, es decir, el segundo viaje que hizo ya formado, y que pues tengo para mí posiblemente como uno de los cuadros que estuvo, como otros más de la academia, formando parte del retablo del convento franciscano de Santiago Tlatelolco, en cuyos modelos Chávez parecía estar muy al día en la cita de modelos prestigiosos, ¿no? De este grabado 100 años anterior prácticamente, de Alberto Durero, que tiene este carácter premonitorio, simbólico, ya que no, Cristo no está esperando el cáliz amargo que el Padre le conmina a aceptar, sino parece que Cristo da la bienvenida en forma de presagio al instrumento de su martirio, y tal cual se le presenta o se le imagina mediante esta aparición angélica mientras sus apóstoles duermen en el huerto de los olivos. Es muy interesante que el Renacimiento nórdico manejaba ya una expresión, una expresividad más viva, más vivaraz con esto que Chávez también supo usar muy bien en otros de sus cuadros, ¿no? Con estos brazos totalmente extendidos hacia las alturas, lo que se llamaba una mano solevata o una mano alzada, con esta expresividad y esta economía de formas en la pintura de Chávez, manejo de la luz, todo dramático,
para justo reforzar este carácter alegórico, de presagio, en que Cristo asume su papel como redentor del mundo, pero también como parte de su humanidad que en ese momento se pone a prueba, ¿no? El cuadro, repito, quizás estuvo de origen en, como otros que fueron de la academia, pensemos en la Visitación, en el famosísimo retablo que vio al zar y que lo comisionó nada menos que Fray Juan de Torquemada hacia 1609, y donde él mismo describe en su Monarquía Indiana la bravura, la valentía de los colores de Chávez, la brillantez del artista y la celebridad de sus composiciones. Este retablo, pues, fue desmontado a mediados del siglo XIX y Couto se preocupó de que alguna de las tablas pasaran a la academia. El tema era una vida de Jesús, así es que es muy, muy factible que estuvieran entre algunos de sus 16 tableros. Una litografía de Ezequiel Iriarte, perdón, no se ilustra de cómo debió ser esta narrativa de justo en la primera etapa de Chávez. Todos quizás son los primeros cuadros que él pinta junto con los de la Catedral de Puebla a su regreso de su segundo viaje a la península, luego de haber pasado el Escorial, luego de haber conocido los modelos romanos, los modelos grecianos y desde luego la tradición flamenca. Es pues una pieza básica, fundacional, por eso la llamo yo, de esta forma, y una cita muy culta, pues, a Durero, pero no solo a Durero, también a la tradición italiana, y quizá a los primeros pintores que transitan entre el manierismo y el barroco. De ese mismo retablo, por cierto, procede esta tabla que conserva el Museo Nacional de Arte, que es la visión de la Porciúncula de San Francisco ante esta Virgen de la Misericordia, o este Cristo misericordioso, pues, que otorga la indulgencia, con el perdón de la indulgencia, a quienes en esta capilla, la Porciúncula, invoquen la misma indulgencia, ¿no? La intervención de la Virgen sobre el Hijo. Y bueno, es otra de las sorprendentes citas de lo que debió ver Chávez en España en su segundo regreso, ¿no? Una cita directa a Lodovico Carracci, hoy en el Museo del Prado, con este mismo gesto misericordioso de Jesús, y claro, adecuado a un lenguaje local, a una paleta, en este caso más veneciana, por los verdes, los cañamentos, y repito, el cuadro que quedó aislado en Querétaro, pues no, debemos recuperarlo como un parte de uno de estos grandes ciclos fundacionales de la propia tradición hispana, ¿no? De los tres cuadros de ese momento, de los primeros pintores manieristas, más bien de la camada manierista fuerte de la Nueva España, debemos recordar el de Luis Juárez, que también se firma en latín, ¿no? Ludovico Juárez, ¿no? Con este ímpetu culterano en esta papeleta que está en el piso tablerado, en este piso jaspeado, tan espléndido, que también lo sabía pintar hecha. Ahí, pues, la educación de la Virgen muestra la capacidad de este casi contemporáneo, casi discípulo contemporáneo menor del mismo Chávez, que fue Luis Juárez, continuador de esta tradición colorística y compositiva del pintor vasco. Luis Juárez, veamos, por ejemplo, el escorzo, el atrevido escorzo de una de las figuras donde Santana se concentrada en la lectura de la Virgen, hace un momento en que San Joaquín lanza el brazo hacia atrás, un escorzo casi imposible, para dar entrada al triunfo del Paráclito, del Espíritu Santo, de su gloria, justamente a iluminar esa sabiduría a María como figura de la Iglesia. Un San José que agradece este privilegio y la, digamos, la dimensión de la estructura de un espacio que se fuga profundo. Los colores de los atavíos, las caídas de paños que tanto cuidaba el Chávez en estos juegos de luz, el relieve famoso, el relieve de los brocados, de las sedas,
que dan corporeidad, bueno, mentalidad a las figuras. Ahí pues, como era muy del gusto de este pintor, se dejó caer esta papeleta, padre también de una dinastía, la misma que de Chávez, de cuatro generaciones de pintores, la de Chávez fue de tres, hijo, nieto y bisnieto, que toman el oficio desde este cabezal, desde este momento fundacional, repito, de la propia tradición hispana. La pintura de la digamos, la enseñanza de la Virgen, la educación de la Virgen, parece que fue muy apreciada, Corto se expresa muy bien de ella, tanto así que en 1884 fue de las seleccionadas para viajar a la Exposición Universal de Nueva Orleans. Esta pintura, pues, se movió hasta los Estados Unidos y quedó en él. No sabemos en este caso su procedencia en la Ciudad de México, pero desde luego que todo apunta, como veremos después, a un contexto jesuítico. El caniche, pues, es otro de los elementos festivos, pero que también están dentro de una propia tradición escrituraria. Lo mismo lo siguen haciendo los descendientes de Luis Juárez, este perrito caniche con su cuello de cascabel, que está muy en sintonía también con el misterio de la encarnación del Verbo. Recordemos que en muchas representaciones de la visitación, María está luego encinta, en visita a su prima Santa Isabel, justo el perrito se exulta de gozo, ¿no? Entonces, este perrito que potencialmente se exultará de gozo cuando la prima de María descubre que está embarazada y a su vez ella también embarazada de San Juan. Y en el momento que se exultan desde su vientre, también el perro reafirmaría la celebración del misterio. Es un perro que forma parte de la educación de María y estará presente en esos segundo momento de los misterios mariales, que es el máximo misterio de la fe. La cristiandad, la encarnación del Verbo, la humanización de la divinidad de Jesucristo. Y el tercer cuadro con el cual yo, bueno, es un cuadro, desde luego, por eso repito, fundacional, ¿no? Por un lado, ya Concha, en la Catedral de México, a su izquierda, ya había desarrollado el tema, el mismo tema de la vocación de la Virgen, un tema muy, muy afecto a la tradición renacentista italiana, la pintura sienesa y florentina, que Rafael había llevado donde el elemento humano también, el contacto, es muy de las figuras en círculo, enlazadas para contar una historia, generan todo lo que se llamaba entonces una sacra conversación, son cuadros de conversación. La misma presencia del Espíritu Santo, el cuadro pues de Andrés de Concha en la Catedral de México había sido ya un cuadro fundacional. La cita al de Luis Juárez, y luego el mismo tema, pero ya en otro contexto, que son los cinco señores, así la Sagrada Familia, también dispuesta por Cristóbal de Villalpando. Aquí vemos justamente el carácter, pues, de lo que en él se va a llamar un capital simbólico, es decir, una tradición local que hace de sus citas y de sus interpretaciones de estos cuadros manieristas que son y siguen siendo motivo de tradición y de identidad local. Bueno, y el tercer cuadro de esa etapa triunfal, quizá el más glorioso de todos, es este otro Luis Juárez con el tema de la ascensión. Y este sí sabemos, por las letras que le dedicó José Bernardo Couto, que estaba de origen en el Colegio de San Ildefonso, que aunque sabe, es una construcción de principios del XVIII, existe como institución desde los últimos años del siglo XVI. Si es así, pues un cuadro que sobrevivió a sus primeras etapas, muy probablemente un cuadro de un gran altar, su propia capilla, pero pues aquí viene ya no tanto la tradición italiana como la flamenca, ¿no? La cita es directísima a un modelo de Martín de Vos que ya estaba en España, en esta Gloria in Excelsis Deo, en esta aparición del ángel a los pastores. En la noche de la Nochebuena, que maneja el espacio en picada y en contrapicada, ¿no? En una diagonal que del plano inferior
se remonta al horizonte y otra que en forma de diagonal se nos aproxima a la parte superior. Con este mismo formato de línea del horizonte al 50%, vemos pues las concomitancias tan evidentes en el manejo de paños, en la retórica corporal entre la Asunción de Cristo y el ángel anunciando a los pastores. Y en este caso, pues sí sabemos que los cuadros, gracias a las investigaciones de la doctora de Desarrollo, que los cuadros de Martín de Bosque estaban en la Catedral de México y que eran parte de su retablo mayor, fueron modélicos también. Modélicos y puntuales, llenos de citas, las figuras de los ángeles que tomará Chávez de ahí vienen, y sobre todo también grandes registros de color muy al vivo, muy expresivo, colores muy expresivos, a contraluz, este efecto pues de los celajes uterinos, de donde se aparece esta dimensión o irrumpe esta dimensión celestial, pues aquí se ve la interpretación de este gran modelo flamenco en este enorme cuadro de Luis Juárez, que es sin duda la joya del Museo Regional de Querétaro. Y desde luego el lenguaje compartido entre Chávez y Luis Juárez, aunque Luis Juárez un poco menos. La ascensión es el otro misterio junto con la encarnación del Verbo, que probaba pues la dualidad entre la divinidad y la humanidad de Jesús. También la novedad del tema. Hasta el siglo XV, los temas de la Asunción solo representaban los pies de Cristo. La propia figura ya era corpórea y por lo tanto era un ser trascendente, ya no de carne humana, y no era representado. La humanidad, el gusto por recuperar la humanidad de Jesucristo del Renacimiento y toda su corporeidad, hace que ahora sí veamos este Cristo triunfal. La misma cita de este Cristo la va a retomar el bisnieto, Juan Rodríguez Juárez, cuando haga su versión para la Casa Profesa. Es decir, casi 200 años después, los modelos estarán vigentes en Nueva España. Bueno, el segundo momento en el que me permitiré hablar es que refleja muy bien lo que fue la irrupción de la gran producción artística mediodía del siglo XVIII. El Colegio de San Ildefonso, que era el edificio más alto de la ciudad, en donde entraron a trabajar los grandes pintores hispanos, ahí estaría el cuadro de Suárez trasladado, trabajarían ahí pues desde Miguel Cabrera, Francisco Antonio Vallejo, José de Alcíbar, Andrés López. Sería pues un edificio que al triunfo de la República Liberal y la entrada del ejército republicano en 1867 pasó a ser la Escuela Nacional Preparatoria con la llegada de Gabino Barreda, intelectual orgánico al sistema, que introdujo la filosofía positivista. Y sabemos que lo primero que hizo Barreda fue despellejar totalmente el colegio y toda su riqueza pictórica y artística, quitar los retablos de la capilla baja, que es esta, y remitir algunos a la Academia de San Carlos por su valor estético. Y ahí quedarían embodegados, dado que pues, el laicismo, el distanciamiento entre iglesia y Estado, pues hacía que estos intelectuales secularizaran estos espacios. Sin embargo, pues todos sabemos que uno de los patrones del colegio, aparte de San Ildefonso, obispo de Toledo, era San José. Y por cierto, la primera portada que se estrena hacia 1724, la portada del Patio Chico, ahí está justo el patrocinio de San José sobre los jesuitas. Y este cuadro se encarga justo a Cabrera para el primer tramo, el descanso de la escalera central del patio grande.
señalando pues el patrocinio sobre los estudiantes, de los becarios alonciacos, como se llamaba, es decir, con la beca de San Ildefonso, que se cobijan bajo su manto. El cuadro de Cabrera fue a dar a Guadalajara, y hoy todavía está en el Museo Regional, pero justo era el cuadro de descanso, ¿no? El cuadro de Cabrera celebra este patrocinio corporativo. El otro que hace Cabrera es este, que hoy pasó al Museo de Arte y Querétaro, pues, como siempre en el Museo Regional, y es la entrega de las constituciones. Hecho por Miguel Cabrera, se trata sin duda de un retrato disimulado de algún provincial, o el prefecto o el rector de la escuela, en el papel de San Ildefonso, presentando las constituciones, justo del colegio, a la Virgen María. Debió ser quizá un cuadro para el Salón General, por la importancia del patrón, es un cuadro de culto, es un cuadro de historia, y ahí atrás vemos al padre prefecto, es decir, al vigilante, y a los becarios del propio colegio, vestido la misma beca azulada de los alonciacos no hispanos, ¿no? Inconfundiblemente, como pintura de Cabrera, pues hacía juego con el anterior, y este sí pasó a engrosar. Y es de llamar la atención, pues, todo el ciclo que se fue desarrollando en torno al colegio, con estos muchachos estudiosos, émulos casi todos de San Luis Gonzaga. Por ejemplo, abajo estamos viendo otro de los cuadros, un detalle que fue de Francisco Antonio Vallejo, donde los estudiantes le presentan su tesis a la Inmaculada, a la Virgen Inmaculada. Hoy lo tiene el Museo Nacional de Arte en Bodegas, ojalá pronto el proceso de restauración. Y son retratos también de los alumnos, y sí, que juran, están juramentando a la Virgen Inmaculada como su patrona. Son lo que se llama muchachos célibes, que practican la humilitas con la mirada baja, con un gesto de pudor en las manos, y seguramente seguidores de la castidad de San Luis Gonzaga, se llamaba justo el grupo de los gonzaguitas a muchos de ellos, porque hacían voto de castidad y pureza, y sin duda eran espejos sociales de la propia vida estudiantil que se desarrollaba, tanto los dos cuadros de Cabrera como el de Vallejo, ¿no? Y en ese sentido tenemos otro cuadro que sin duda también salió de San Ildefonso, que es este San José Ministro a su izquierda, muy probablemente también de Francisco Antonio Vallejo, que cita un viejo modelo de San José Ministro que luego pintaría José de Alcíbar, luego de la expulsión de los jesuitas para los filipenses del Oratorio de México, hoy en el Museo Nacional de Arte, con base en un grabado bohemio de la Escuela de Habsburgo, de donde San José reparte papeletas justo para otorgar sabiduría, sabiencia a la vida estudiantil, ¿no? Aquí está el estudiante en el cuadro de Alcíbar conforme al grabado, y en este caso pues sería otra de las formas en que San José estaría ejerciendo su patrocinio sobre el Colegio de San Ildefonso, otorgando sabiduría y pureza, ¿no?, a todos estos becarios, también ahí retratados, que hoy está también en el Museo de Arte de Querétaro. Habría que restituirlo, pues, también al crédito de Vallejo. Lo mismo, esta espléndida Virgen Inmaculada, una de las mejores obras de Vallejo, que estuvo también en el Colegio de San Ildefonso, que fue del lote que salió a Querétaro, y hoy está en el Museo de Arte, esta versión tan personal de Vallejo, de una Inmaculada piramidal, con este gran manto a su lado, ejecutado con azul de Prusia, y firmada nada menos el mismo año de la expulsión. Llama poderosamente la atención. 1767. Vallejo vuelve a usar este modelo en el cuadro de los estudiantes, y luego vuelve a usar este modelo en su gran patrocinio para la Universidad de México, hoy en el Museo Nacional de Arte. Este cuadro de 1771, que celebra justo la institución y posterior a la expulsión también la recomposición del tejido social luego de la lamentable, triste y ocasiones violenta expulsión de la compañía.
pues, como hemos visto hasta aquí, son cuadros joya de la pintura, pero sin duda este es quizá el más valioso que pintara Vallejo para el colegio de San Ildefonso. Se trata de la muerte de San Francisco Javier en la isla de Sancián, solo, o más bien del hallazgo del cuerpo de San Francisco Javier, y estaba en el arranque de la escalera de San Ildefonso. Podemos imaginarlos, el patrocinio de San José al centro, este a un lado, y la muerte de Santa Rosalía del otro lado, que se hizo para hacer pareja con el anterior. Este es de José de Páez. Santa Rosalía también fue patrona de San Ildefonso. Aquí está el becario. Igual. Y Vallejo debió también lo mismo que Páez, de pensar en cuadros de tránsito de buena muerte para celebrar ambos patrocinios. En realidad, este es un cuadro paisaje, ¿no? Es un retrato de la forma en que quedó desolado antes de entrar a China, a su última misión, este santo navarro. Y hay que decir, pues, que en realidad Vallejo está usando un tema, es un retrato de la muerte de San Francisco Javier, y está usando un tema que pasaba por ser verejil, ya que el cuerpo incorrupto del propio San Francisco Javier quedó puesto al culto en la iglesia del Jesús en Goa, en la India, y tal cual se le veía. Es decir, así como que quedó inerte en la isla junto a Kiro, su príncipe japonés, de esa misma manera, pues, en plácido sueño, en sueño de paz, fue transportado a la India, y así se le representaba como un retrato de la muerte de San Francisco Javier. En el caso de Vallejo, debemos de evocar la éfrasis que hizo el padre Lorenzo Ortiz de esta escena. Dice: quiso morir de tal manera que deja nuestra consideración, creámoslos, que solo en el cielo tendría siempre puestos los ojos, ahí para gozarse de Dios. No dejemos, pues, quejoso tanto afecto, no seamos ingratos de tanto amor. Alarguemos la vista y la consideración a la isla de San Sebastián. Miremos a Javier, que entre agonías de su muerte nos está mirando para favorecernos, ampararnos y librarnos, que yo fío dejará frustrada su intercesión la notable esperanza al ver su retrato en el sueño de paz. Bien, en este cuadro es muy interesante que Vallejo haya retomado quizá esta idea del verdadero retrato del cuerpo, ya sea en San Francisco Javier, a partir de dos modelos que fueron muy, muy, muy polémicos años atrás. En realidad se trata de un palimpsesto de dos célebres grabados romanos que se habían hecho en condiciones de rivalidad artística. A su mano izquierda vemos la versión pintada para los jesuitas de Roma del Bachicha, del mismo tema. De ahí Vallejo tomará el grupo de Los Ángeles. Pero sin embargo, el cuadro más famoso para el Jesús de Roma fue justo el de Carlo Maratta, cuyo grabado vemos a la derecha. De estos dos grabados, pues, se sirvió Vallejo y los fundió en uno solo. Aparte de dos intervenciones personales suyas. Con esa forma, los jesuitas se ligaban con sus modelos romanos, y de esta forma también él citaba dos mejores cuadros que se habían pintado en Roma, en un contexto jesuítico. Veamos cómo la figura de los marineros portugueses, don Diego de Pereira, que se aproxima a descubrir el cuadro y a trasladarlo a Roma, que ya prende las teas de velación, que lucen sus trajes acuchillados, y cómo se ponen en juego los afectos, la ternura del príncipe japonés, en ese momento su acompañante, su pequeño escudero,
que cuida pues con toda devoción, besa la mano, cosa que no está en los grabados. Aquí la figura del japonés que besa la mano ya como un cuerpo santo, como una reliquia, justamente. Ya empieza ahí la vida de reliquia del cadáver, hace el cuadro sumamente mucho más emotivo que los grabados del Bachicha, de Batista Gaulli y desde luego de Maratta. Uno para Santa Andrea de Roma, repito, y el otro para Gesù. Aquí vemos pues que la introducción pues del príncipe japonés refuerza aún más, en el caso de Vallejo, la contextura de los afectos y de la emoción que produce hallar el cuerpo luego que muere solo, y de que lo mismo que Santa Rosalía, por cierto, los, son tránsitos en solitario y hallan el cuerpo. En Nueva España y propiamente en el Colegio de San Ildefonso se veneraba una figura muy milagrosa de San Francisco Javier y una parte de su reliquia. Entonces el cuadro también hace justicia a una extensión de la reliquia que ahí se ve. Era un cuadro que reforzaría pues este culto y a este juramento que justo en la cartela el niño señala. Bien, estos niños es otra nota distintiva de Vallejo en otros de sus cuadros, estos niños festayolos como prosopos que presentan el cuadro y presentan doloridamente la escena, lo mismo que el otro niño en el cuadro de Santa Rosalía, ¿no? Que haría José de Páez, que en este caso es un becario muy hispano. De esta forma la iconosfera jesuítica pues llegaba a la Nueva España, pero claro, los antecedentes los conocemos también. Ahí está la prueba clave de que 50, 60 años antes el tema ya era conocido en Nueva España por José de Conrado para la Casa Profesa, con la figura del príncipe Quijiro, y en el caso de un pintor tapatío como Francisco de León para el Colegio de Santo Tomás de la ciudad de Guadalajara, con dos niñas donantes, la presencia de los niños, que justamente refuerza la idea del cuerpo reliquia y que se trata de un verdadero retrato. Por eso son invariantes generalmente las figuras yacentes, a partir de un grabado de Butazzo, de esta muerte en la soledad de los piélagos vecinos ya a la entrada de China, de este que fue apóstol de las Indias occidentales y orientales. Y no está por demás insistir en el orgullo que les daba a los criollos hispanos no solo tener reliquias y cofradías de San Francisco Javier, sino aquel pasaje mítico cuando en 1546 una expedición que salió de la Nueva España, la primera que salió para cruzar y hallar las islas de las especierías, que era la posesión de Portugal, al llegar a la isla Moina se encontraron los expedicionarios de Ruy López Villalobos, salidos de San Blas, México. Se encontraron a San Francisco Javier en vida, y ahí justo se le alistó Cosme Torres, que fue su brazo derecho y fue el primer provincial jesuítico en Japón. Entonces el orgullo que daba, pues que si San Francisco Javier ya no alcanzó a venir a la Nueva España, fue la Nueva España a su encuentro hasta las Islas de la Especiería y aportó en la figura de Cosme de Torres, que era que se hizo jesuita, pero que era un valenciano educado en la Nueva España, y que allá, viajando como capellán del expedicionario, se alistó, ya no quiso regresar, se alistó como brazo derecho del santo. Y esta idea, pues, fue muy repetida en el general en Nueva España, ¿no? La provincia de México, que es más tardía que la de Japón, se sentía orgullosamente ligada por la llegada de este personaje desde la Ciudad de México a encontrarse. El tercer momento que me voy a detener es particularmente también importante porque en Querétaro, en la colección de lo que fue a Querétaro, existe un cuadro también como los de Chávez, como los de Vallejo, un cuadro que es cabeza de serie. Me refiero a la Santa Gertrudis de Nicolás Rodríguez Juárez, ahora en
Museo de Arte, cuadro monumental, por cierto, que mereció los elogios de Couto. Está firmado en 1690 y justo lo firma Nicolás Rodríguez Juárez como profesor del arte de la pintura. O sea, se ve que es una declaración de su nobleza, de su intelectualidad artística. La santa ofrece su corazón a un Cristo bajo un toldo, pero sorprende la perspectiva. Algunas figuras que ya usaba José Juárez, como este angelito tomado de Wolfert, otros de Golchius, sorprende por la convergencia de las dos líneas y también sorprende por lo temprano. Está firmado en 1690. Y Couto lo vio justo sobre la escalera, sobre la puertada lateral de la iglesia de San Agustín en México, haciendo pareja con este, que es tema de portada lateral, con este San Cristóbalón, también de Nicolás Rodríguez Juárez. Es decir, el bisnieto de Luis Juárez. Dice Couto sobre este cuadro, creo que es, como siempre, muy acertado sus valoraciones. Para conocer el mérito de este pintor, es necesario ir a la iglesia de San Agustín, y en la puerta de costado hay dos grandes cuadros que allí dejó, y serán perenne monumentos de su carrera. El uno es un San Cristóbal colosal, trazado con vigor e inteligencia. El otro representa la visión de Santa Gertrudis, que está arrodillada en la parte inferior, contemplando al Cristo. Tal vez hasta su tiempo no se había hecho en México una pintura que sacara tanta ventaja. Sin meterme en las comparaciones que hace Beltrami, sí diré que Rodríguez Juárez no solo tiene mucho de Carracci, sino que le excede en el colorido y el dibujo. Sí creo en el nombre, que el nombre de lo primero no acabará en la memoria, mientras un cuadro de Santa Gertrudis exista. Bien, es interesante porque quizás es el primer cuadro que está usando recursos ópticos y matemáticos para tener una vista de sopimo, es decir, de abajo para arriba, sabiendo la monumentalidad y la altura en que estaría colgado sobre la puerta lateral de San Agustín. Y sin embargo, necesitamos pues un punto de vista muy bajo para que la deformidad de las extremidades, en este caso, pues visto de frente, brinca lo largo que es el brazo de la santa, ¿no? Lo escorzado que está el cuerpo de Cristo y desde luego la presencia de estos personajes introductores que son los angelitos sobre la escala. Llama la atención porque aún no había llegado a Nueva España el libro que, el tratado de pintura que será el libro de cabecera del hermano de Juan Rodríguez Juárez y será quizá el primer cuadro que use la doctrina de los recursos de la óptica para hacer las perspectivas cada vez más atrevidas. El libro Palomino, pues, debió llegar a Nueva España en 1702, el primer tomo, en 1715, pero conforme Palomino y Castro ya estaban experimentando en la Corte de Madrid desde los años 80 y 90 del siglo XVII, aquí se nota que como cuadro ya hay un manejo óptico de juego perspectívico, tal como Palomino lo decía en su tratado. El mismo autorretrato del hermano Juan Rodríguez Juárez ya señala que está hecho con lentes, ¿no? La parte diáfana se centra sobre el ojo y la parte esbatida o difuminada queda solo esbozada en los alrededores, que es como vemos el ojo, la mirada estetoscópica, ¿no? O sea, apuntamos a un luminar y todo lo demás, los contornos son difusos. En ese sentido, pues lo que pensábamos que era la mejor aplicación de la teoría de Palomino óptica al jugar entre el contexto como gran cuadro de altar, como gran cuadro de altar en su retablo de los reyes en esta epifanía, donde la línea del horizonte pues en realidad es un tercio de la composición y solo en un tercio está realmente la historia, lo demás es accesorio, la techumbre y la escalinata, ¿no? La composición está a un tercio de la pintura justo por el encuadre del tiro visual en que estaría situada la Catedral de México.
queda clarísimo que Rodríguez Juárez está pensando en un punto de vista largo y en hacer este efecto de trampantojo hasta cierto punto, de efecto de continuidad de la escalinata del portal de Belén, que es la misma escalinata de la Catedral de México, que ya está usando los elementos arquitectónicos como parte del juego de la perspectiva. Aquí quedó autorretratado su hermano Juan, y por eso pienso que este cuadro todavía nos plantea muchísimas, muchísimas interrogantes, ¿no? Por lo temprano en la calle, ya el mismo Couto lo había señalado como excepcional en sus aspectos compositivos. Es un tremolo en la tarde de los reyes, exactamente. Es decir, un montaje, un cuadro escénico, eso es un tremolo, un cuadro escénico como cuadro de altar, con su cortinaje, como un cuadro espejo. Y bueno, el mismo Nicolás, el mismo artista, Nicolás Rodríguez Juárez, pintando su espléndido y monumental, también cuadro del Pentecostés para la sacristía de la Catedral de México, con esta visión de los apóstoles reunidos en torno a María como figura de la iglesia, y lo mismo, ¿verdad? El juego perspectivo óptico, el juego óptico desde la escalinata como otra forma de dialogar. Por lo tanto, el cuadro de Querétaro, yo creo que, si la fecha sigue siendo correcta, debería ser una concepción muy temprana de los grandes cuadros de altar, que la escuela de Palomino y sobre todo de Luca Giordano, que fue quien llegó a impulsar la pintura efectista napolitana a la Corte de Madrid, aquí tendría uno de sus primeros, representantes, ¿no? Bueno, y el cuarto momento de esta imaginaria historia de la pintura novohispana estaría ya solo reflejada por dos alegorías políticas que también fueron obra de los últimos pintores novohispanos, de la última generación de pintores, cuyo mejor representante es justo José de Alcíbar. Este cuadro, que también salió de las galerías de la Academia de San Carlos, es un cuadro alegórico que recuerda lejanamente un modelo bohemio, un modelo, un grabado bohemio rococó de San Juan Epomuceno como santo protector contra la murmuración y el chisme, ¿no? Una alegoría, pues, del santo del sigilo, de la buena fama, que desde su lengua fulmina mediante unas luces, unas centellas, fulmina a un perico que no está bien lavado, a la figura de la discordia, de una gorgona, que sí está en el grabado, con la corneta de la mala fama, y un áspid que no está en el grabado, o sea, es una serpiente que con el boneto de San Juan Epomuceno, también con el bonete, queda ahí. Este sí está firmado por Alcíbar. Y Alcíbar es reconocido por muchos de nosotros como un gran alegorista, ¿no? Sabe recombinar el modelo gráfico con el modelo de este culto, de este santo bohemio que arraigó aquí también desde 1714, y todo el siglo XVIII es quizá la iconografía más representativa después de la Virgen de Guadalupe y San José, de la pintura novohispana, más aún que en su natal Praga, y que tuvo por eso una importancia como promoción jesuítica, no solo por los jesuitas checos que vinieron a España como misioneros al noreste, sino por el énfasis que el padre Oviedo, el gran promotor de las devociones de los jesuitas, Juan Francisco Oviedo, al llegar como procurador de Roma, lo trajo ya jurado por el padre general en Roma como protector de la Compañía de Jesús, presintiendo ya los primeros ataques de los jansenistas contra la Compañía, justo como protector y defensor. Por eso Clavijero escribe su vida, por eso los jesuitas se empeñan en difumar, y es también muy posible que este cuadro quizá haya venido del Colegio San Ildefonso o de otra institución jesuita.
ya reformulado por Alcibar, con un sesgo localista, ¿no? El perico, el loro, que es quizá una de las lenguas que hay que castigar, junto con la viperina o la de la discordia. El mismo Alcibar, y para mí este cuadro del patrocinio de San Juan Nepomuceno como patrono de la Catedral de México, así lo pinta Alcibar, justo con las dos personificaciones de la España y la Nueva España, ¿no? También en el cuadro de Vallejo está San Juan Nepomuceno, aquí con el bonete de doctor, porque en ese momento está jurado patrono. Fue patrono además del Colegio de Abogados, de muchos cabildos novohispanos, catedrales, de los colegios jesuíticos y del Colegio de Abogados. Y en ese aspecto, pues, Alcibar está sabiendo interpretar muy bien el sentido político que tenía este culto, que luego fue un culto de resistencia posterior a la expulsión. Primero, de advertencia, un culto que estaba a la defensiva de los ataques a la compañía, por eso era protector de la compañía. Y con ese sentido lo defiende el video. Hay una copia muy interesante, que esta quizá no sea de Alcibar, de alguno de los primeros artistas de la Academia de San Carlos, que hace una versión, y esta nada menos hoy se conserva en el altar de la Basílica de Guadalupe. En tanto que San Juan Nepomuceno fue jurado patrono de la Colegiata de Guadalupe también, hacia 1780, el cuadro del Museo de Querétaro está fechado en 1782, justo cuando se abre la Academia de San Carlos. Y Alcibar queda como profesor de la Academia hasta su muerte en 1803. Se integró perfectamente al claustro de profesores de la Real Academia como teniente corrector. Y esta versión es interesante porque fue la que desde entonces estuvo resguardando el envés de la milagrosa imagen de la Virgen de Guadalupe como patrona de los canónigos de Guadalupe. Era la imagen que estaba a espaldas de la tilma de Juan Diego, con las mismas medidas, y así estuvo hasta finales del siglo XIX. Y ahora se conserva. Y con lo cual se ve la fuerza simbólica y política que tenía este culto a un santo que había sido mártir justo del despotismo real. Retrato de los propios jesuitas que luego fueron también mártires o víctimas del despotismo real o del absolutismo real. De la difamación de su corporación. Bueno, es interesante pues que el original haya quedado Querétaro y sus copias, que hay más, ¿cierto? Hay más copias de esta misma alegoría, estén una nada menos, haya sido la imagen custodia de Nuestra Señora de Guadalupe. Bueno, y por último, pues una de las piezas que más me encanta del Museo Regional es esta pequeña alegoría ya de los tiempos políticos revueltos, previos a la independencia. Es obra de José Antonio Castro, discípulo cercano ya de los últimos discípulos que tuvo Rafael Jiménez Planes, segundo director de pintura de la Academia de San Carlos, y refleja el contexto político de crispación y crisis que de 1804 y sobre todo 1808 se desató con la cautividad de los reyes y la invasión de Francia a España. La alegoría fue solicitada por su propio maestro, por Rafael Jimeno, a su discípulo, y todo indica que era su prueba de pensado, es decir, era su prueba para optar por el título de académico de mérito en 1808, que es el momento de crisis, pues, en que la soberanía queda en entredicho porque los reyes están cautivos, porque Francia ha invadido España y solo Inglaterra la auxilia con armamento y monedas y recursos. España en figura de la fortaleza, abrazando una de las columnas de Hércules con toda la firmeza, con su león, y desde luego la pérfida Lutecia, Francia vencida, le ha caído el yelmo, pone un pie sobre ella, bueno, la expectativa no cumplida, pero así era leído, el mismo Napoleón enmascarado, ¿verdad?, como una serpiente del pecado, como una sirena del pecado,
el gallo francés, la Galia, también como figura de la discordia y la gorgona. Y en ese momento, pues la pérfida Albión, que había sido la gran enemiga de España, ahora es nada menos su mejor aliada que la pérfida Lutecia o Gales. Otro discípulo de la academia, que fue Manuel Araoz, también al mismo año de 1808, ejecuta esta otra alegoría en grabado, y justo frente al retrato del rey deseado, del ausente Fernando VII, está la España y la Nueva España, ¿verdad?, lamentándose en la cautividad. Y desde luego está Napoleón aquí, sí, como sirena del pecado, la discordia, ya enmascarado. O sea, la academia está. Y Ximeno era nada menos quien había hecho el retrato en 1804 para la jura de Fernando VII, todavía joven. Y este cuadro se conserva hoy en el Museo Nacional de Historia. Es decir, ya son los funcionarios académicos, los doctores en artes, muy atentos a la agenda política y dando respuesta a este momento de patriotismo hispánico. Por lo tanto, con este recorrido, pues si no estamos en el cuadro de José Antonio Castro, que acabó de profesor y director de la Academia de las Artes de Guadalajara, donde fue llamado por el padre Fray Manuel de San Juan de Sostuvo Nájera para refundar la Academia Tapatía, y donde desempeñamos importantes obras. En realidad, más que por sus calidades estéticas, también abre otro momento a la historia de la pintura, y desde luego cierra otro ciclo con la historia política, que es lo que desde un principio hemos tratado de mostrar. Bien, si alguna vez, repito, tuviera que escribir un libro sobre una visión general sobre la historia de la pintura nueva hispana, pues esta sería mi selección de cuadros queretanos que desde la academia pues dialogan con la propia colección hoy del Museo Nacional de Arte, con la colección del Museo Regional de Guadalajara y con la colección del Ateneo Fuente de Saltillo, que nos da una pálida idea de lo que debió ser la riqueza y la memoria acumulada de tantos años, del siglo XVI hasta el siglo XX, de aquella producción en la primera academia abierta en el continente como institución docente, como cuerpo dictaminador y como reformador del gusto, y desde luego Museo de Bellas Artes. En esa vocación tripartita, la academia hoy parece una madre generosa que ha compartido sus acervos, los guarda, pero que a los estudiadores nos toca reconectar con sus procedencias para entender también las claves políticas y sociales, los intereses artísticos y la propia transformación y desarrollo de la pintura en Nueva España. Por mi parte es todo, estamos en tiempo y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Jaime, por tan interesante conferencia. Creo que todos estamos pensando, bueno, Ramón y yo, y sobre todo muchos de nuestros escuchas en cuadros y temas que hemos estudiado. Voy a leerte algunos de los saludos y preguntas que han llegado al chat, y me parece que también Ramón tiene una. Bueno, manda saludos Edith Matsumoto y agradece la charla. También Montserrat Baez, quien también manda saludos al querido doctor Cuadriello, y enhorabuena por la excelente charla. Mayela Flores también dice, muchas gracias Jaime por mostrarnos obras tan complejas, con tradiciones también mapeadas y problematizadas. Y agrega una pregunta, dice, Jaime, qué impresión que estas piezas estén reunidas en el acervo del museo. Me pregunto sobre las políticas y circunstancias que lo permitieron. ¿Se sabe quién realizó esta selección? Sí. Gracias, Mayela, por la pregunta. Es la misma que yo me hago.
La autoridad en ese momento era Jesús Galindo, que era el profesor de Historia del Arte. Y lo seguía haciendo José Pina, José Salomé Pina. Pero se nota, por lo que la documentación permite ver, que en realidad la selección fue aleatoria, totalmente aleatoria. Tanto así que quedaron divorciados algunos ciclos. Por ejemplo, las láminas de Baltasar Echavivía quedaron tres en la academia y uno de los evangelistas se fue a Querétaro. Yo creo que en este caso operó quizá nada más un mapeo de tener lo más representativo de todos los momentos, ¿verdad? Pero no más allá de sus, y sobre todo quizá también el volumen. Tanto la Santa Gertrudis como la Ascensión son cuadros enormes, quizá en la academia estorbaban, y tampoco eran tan monumentales que tampoco se podían relegar. Debo decir que en ese momento de 1804 fue la gran donación que también hizo la Academia al Museo Nacional. Ahí se fueron todos los antiguos retratos y los cuadros del siglo XIX de contenido histórico. Entonces, en el caso del Museo Nacional sí operó un criterio, vamos, por su valor documental, testimonial. En el caso de Querétaro, Guadalajara y Saltillo no fue obra de gran volumen, eso también hay que decirlo. Fue obra de mediano tamaño, pero a Guadalajara y a Querétaro sí fueron obras de grandes dimensiones. Y ahí debió de ser más bien un criterio de espacio. De espacio, pero también de mapeo. De llevar un poco de todo de lo que fuera los periodos básicos de la cultura en Nueva España y en el siglo XIX. Ahora, realmente todo lo que se fue de muy buena calidad. O sea, eran cuadros que hoy en general tenían puestos en salas, sin duda. No se fueron los que llamaban de bodega o de desecho, en estricto sentido, o quizás serían los menos. Y así es, sin duda son grandes cuadros. Bueno, leo otra pregunta de Alejandra Cortés que dice: muchas gracias por tan interesante charla, doctor Cuadriello. ¿Podría profundizar sobre la separación que se dio con los cuadros de Chave Orio cuando se documentaron del retablo de Tlatelolco? No, en eso Couto es muy parco. Solo asegura que dos de ellos sí los reclamó para la academia, pero luego los franciscanos le reclamaron copias y tuvo que hacer copias. Los dos lotes que hoy conservan las Comisiones Nacionales de Cuadros de Chávez proceden de la Profesa de México, que son los de la última etapa, y de Tlatelolco. Este, por sus características estilísticas, debe ser de la más etapa temprana de Chávez. No tiene nada que ver con el Tlatelolco, cuyo tema de aquel retablo era el Divino Salvador. Y esta era una vida de Jesús. Entonces, claro, estamos moviéndonos todavía en diferencia porque no sabemos de todos los tableros de Tlatelolco cuántos sobrevivieron y cuántos acabaron, ¿no? Lo que hay que hacer ahora es tomar medidas, hacer los estudios comparativos y técnicos de tablas. Además, es todavía Chavo pintaba en tabla. Terminó pintando sobre lienzo. A partir de 1615 ya no vuelve a pintar sobre tabla. Entonces sí, todo apunta a que es el origen de Tlatelolco, pero tanto los que conserva el Munal como este, habrá que someterlos a análisis técnicos, materiales. Desde luego se perdieron también, un cuadro que se perdieron porque no sabemos si los franciscanos finalmente los enviaron todos. Bueno, muchas gracias. Y Karina Flores también manda saludos y pregunta: me queda la duda sobre si San Juan Nepomuceno de la Basílica sigue en el templo o en el museo. No, ya está en el museo, desde luego. Fue retirado en los primeros años del siglo XX, según entiendo. Se quitó del en vez de la Virgen, y hasta ahí estaría el coro de los canónigos, lo veían todos los días, ¿no? Porque ya estaba trasero el coro de los canónigos. Pero está documentado, sí, que el cuadro estaba el revés de la Virgen. Por cierto, para Karina, que le interesa, Rafael Joaquín Gutiérrez pintó otra versión de la misma alegoría y mucho más bonita que la de Alcimar. Muchas gracias. Pues creo que tenemos tiempo para una última pregunta y la vamos a dejar para Ramón, que también la tenía desde hace un rato.
Doctor, pues agradecerle mucho esta charla tan ilustrativa. Y bueno, hemos hablado a propósito de estas colecciones, ¿no?, que llegan de San Carlos, pero también hay otras que se integran y que también sabemos que muchos de estos nombres también están apareciendo con contratos y con obras que exprofeso se hacen para Querétaro, como sucede con Juan Rodríguez Juárez, precisamente para el claustro franciscano que hoy alberga el Museo Regional de Querétaro. No sé si nos pudiera platicar un poquito de ese tema. Rodríguez Juárez efectivamente fue, bueno, desde luego Querétaro era parte del Arzobispado de México, entonces era el mercado natural de la pintura de la Ciudad de México. Entonces, claro, Rodríguez Juárez debutó prácticamente en Querétaro por su serie espléndida que todos conoces de la Vía San Pedro para la iglesia de la congregación, y es su primera etapa, una de las más tempranas, todavía con un lenguaje muy cercano a Villalpando, a quien respetaba muchísimo. Rarísimo tema, una vida de San Pedro que ahí quedó. También pintó para San Antonio. Parece que el cuadro de la Huida de Egipto, que es otro cuadro de 5 estrellas, yo no lo comenté porque ese sí no parece que pasó de la academia. Ese pasó de la iglesia a la congregación, según mi querido amigo Rogelio Tomara, quien por cierto tengo que reconocer que él fue el primero que ha hecho muchas de estas pesquisas. Y esa sería otra de las joyas, ya en una etapa mucho más avanzada, una propia cita que se hace a partir de un grabado de Rubens, pero que se hace el propio Rodríguez Juárez de su célebre cuadro de catedral y que hoy está en el Museo de Arte de Querétaro. Ese parece de la congregación. Y desde luego los lunetos de la vida de San Antonio, que también son una de sus quizás creaciones más importantes en el acto de narrar en estos lunetos su peculiar visión, pero igual el hermano Nicolás pintó para el Carmen de Celaya, el espléndido carro triunfal de Celaya. Es decir, Querétaro era un mercado natural por la pintura culta de la Ciudad de México, y tanto así pues que Cabrera de Huaraz hace antes su vida a San Ignacio, que fue muy elogiada en su tiempo por los retratos disimulados que ahí también se veían. En fin, Cabrera pinta para el Carmen de Querétaro los cuadros, su visión. En la pintura del 18, Querétaro era su espacio natural. Y no obstante, dejaba de convivir con la propia pintura local. El propio maestro Luis Gómez lo ha explicado, ¿no? Con los propios pintores locales, Sanabria, Noriega, Peralta, Poca Sangre, ¿no? De cuya colección, y justamente un profesor de empresa nos hablará la maestra Teresa Suárez, ¿no? Como esos cuadros queretanos, ahora pertenecen a las colecciones de Lima. Es decir, también hay un canje involuntario de pintura, importante pintura queretana, en un juego de intercambios, pues sí, de una historia de la pintura que pasa por estos procesos penosos a veces, ¿no? De descuido. Y bueno, el gran promotor de la pintura en Querétaro es la figura de Juan Caballero Ossio, ¿no? Como factotum de la y mecenas, tanto en el templo de la congregación como los mismos jesuitas de su colegio. Muchas gracias, doctor. Y efectivamente era para sembrar, ¿no?, esa unión entre esta magnífica charla que nos ha compartido esta tarde a propósito de esas piezas que vienen y que mañana platicaremos de aquellas que van, ¿no? Claro. Y que también son fundamentales también para entender la historia de la pintura novohispana, también desde la perspectiva local con estos otros pintores que también tienen una producción tan vasta como ya lo mencionaba, doctor. Pues bueno, en esos términos era mi pregunta para precisamente encaminarnos a lo que mañana veremos también con la maestra Teresa. Muchísimas gracias, doctor.
No, No sé si tenemos alguna otra pregunta o comentario. No, por el momento son todas. Perfecto. Bueno, pues, doctor, no me resta más que agradecerle su charla de esta tarde, esta conferencia tan, tan rica también en detalles con estas obras que además nos mapean muy bien la situación de estos acervos, esta colección tan importante que resguarda el Museo Regional de Querétaro, y bueno, y con la cual pues también nos sentimos sumamente orgullosos de resguardarla a 85 años de la fundación de este importante recinto aquí en Querétaro. Entonces, doctor, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a quienes también nos han acompañado esta tarde a través de INA TV. Lenice, muchísimas gracias por acompañarnos, por brindarnos y compartir las distintas preguntas que hubo a través del chat del canal de YouTube. Y bueno, doctor, no sé si tuviera algún otro comentario para cerrar la sesión de esta tarde. Pues que todavía falta mucho por hacer. Estos son apenas brochazos. Es decir, tenemos que llegar más fino en la compulsa de listas. Alguna vez lo intentamos en los catálogos del Museo Nacional de Arte para, desde los muchos inventarios del siglo XIX, de los inventarios que ocupa Manuel Revilla, justamente los que ocupa Manuel Revilla y luego Jorge Enciso, etcétera, ir rastreando. O sea, nos falta mucho todavía por aclarar. En el momento mismo del traslado no parece una sola remesa. En fin, dentro de lo que hay en bodega en tu colección también todavía merece un seguimiento. Ojalá los jóvenes que ahora han preguntado dediquen sus esfuerzos a este trabajo mucho más minucioso que nos permite volver a reconstruir. A mí sí me llama mucho la atención que sí, esto de San Ildefonso fue, porque claro, San Ildefonso estaba despellejado, eran cuadros que ya no tenían dueño, estaban rodando, entonces por eso quizá fueron los más susceptibles de ser llevados a Guadalajara o Querétaro. En fin, son preguntas que todos debemos responder todos nosotros como comunidad académica. Así es, pues muchas gracias, doctor, y sobre todo esto, ¿no? Entender cómo estas circunstancias también a la luz del tiempo en que suceden, y pues todos estos retos que plantea y que como usted bien lo menciona, todo lo que hay por estudiar y todo lo que hay por decir, que es mucho. Entonces, sí, pues doctor, mucho. Le reitero mi agradecimiento a todo el equipo de INA TV, a Omar Ramírez, que nos estuvo apoyando también en la parte de controles y transmisión. Pues bueno, sin más, el Museo Regional de Querétaro les agradece su compañía esta tarde y los invitamos a que mañana continúen con nosotros en la última charla de este ciclo de conferencias, la Academia de San Carlos y la conformación de colecciones. Muy buenas tardes.